Lado, hablando de compañías aéreas, Interjet se sumió a la tendencia de cobrar por maleta documentada y en el caso de Interjet cobrará $50 por maleta en los vuelos hacia los Estados Unidos, salvo aquellos que paguen la tarifa óptima y priority, que son más caras, pero bueno, pues no van a pagar, ya cobra tanto Aeroméxico como Volaris. Por otro lado, el miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos podría subir la tasa de referencia, más bien la va a subir, está garantizado, es muy difícil que no lo haga, 99% de posibilidad de que se ocurra. Usualmente, si Estados Unidos sube la tasa, sube el dólar por el diferencial en lo que se paga de intereses. Hoy en las ventanillas de los bancos, el dólar se está cotizando en 19 pesos con 90 centavos en las ventanillas de los bancos, todavía por debajo de los 20 pesos. Y es de esperar que con la decisión de la Fed, el Banco de México también pudiera subir las tasas de interés, pero ahora no se sabe si lo hará en 0.25% o 0.50%. Así las cosas, Yuri, por lo menos el tipo de cambio está relativamente estable. Gracias, Rodrigo Pacheco. Te veo al ratito en la última. Nos vemos al rato. En la última y nos vamos.